Bueno, pues buenos días a todos. Comenzamos con la rueda de prensa previa que este miércoles nos enfrenta a la Casa de Monzaragoza. Cuando queráis podéis empezar con las preguntas a Moncho. ¿Cómo está la gente? Bien, bien. La única dificultad que hemos tenido es Ale Suárez, que ya el día del partido contra Fuenlabrada no se encontraba nada bien, proceso gripal. Pero bueno, está saliendo de él, ha entrenado con normalidad, como sabéis ha podido competir el otro día, o sea que todo bien, todos bien. Bueno, aquí no te gusta nunca hablar de finales, pero esto sí que podría ser una final entre comillas, ¿no? Porque si ganas este partido, das un salto enorme, ¿no? Sí, bueno, entiendo el concepto, ¿no? Que es lógico que se utilice, ¿no? Por la importancia que tiene el partido, pero no me gusta hablar de finales porque en las finales es lo último y después de eso no hay nada, ¿no? Se acaba y después de eso va a seguir habiendo partidos, ¿no? Entonces tenemos que afrontarlo con la misma idea en que hemos afrontado los últimos partidos fuera de casa. Es cierto que muchos de ellos se han definido a cara o cruz y hasta ahora pues no se ha salido cruz, ¿no? Porque repasando, pues no sé, Tenerife, Gran Canaria, Breogán, Fuenlabrada, cuatro partidos fuera de casa en los últimos que hemos jugado, los hemos perdido por una canasta en la última jugada. Entonces, desde el punto de vista del baloncesto, ¿no? La diferencia es mínima, porque es un detalle, dos detalles, un tiro libre, un tiro abierto, una falta. Pero desde el punto de vista del resultado, lógicamente, es enorme, porque es ganar o perder, ¿no? Pero yo quiero centrarme en todo aquello que hemos sido capaces de hacer bien fuera de casa, tener esa capacidad competitiva, incluso como el último día, ser capaces de volver de una situación muy delicada, ¿no? Estando 20 puntos abajo y nos llegamos a poner por delante. Y estoy convencido de que la moneda acabará cayendo del lado de la cara y nos traeremos la victoria. Tal vez sea el ciclo más importante de partidos estos, tres rivales directos, con el problema de que los tres son fuera y el equipo lleva señalar fuera cinco veces y pico. Bueno, eso que lo que te quería decir, ¿no? En esta reflexión que hemos hecho, porque ahí podríamos incluir también el partido del Barça, que seguro que recuerdas que a falta de 5 minutos estábamos empatados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que tú dices es una verdad objetiva, no ganamos fuera de casa, pero hay que ver cómo ganas o cómo pierdes, ¿no? Si eres capaz de competir o no eres capaz de competir. Y bueno, pues estos cuatro ejemplos que te he puesto, estamos hablando de, bueno, de una canasta. Es que esa es una canasta que hubiera significado un resultado totalmente diferente. Entonces pues yo prefiero quedarme con el proceso, el de ser capaces de competir, de estar en el partido todo el tiempo y pensar que vamos a ser capaces de rematarlo y obtener la victoria. Hablando de esa canasta, ¿es posible que el equipo se haya precipitado en ese último minuto del otro día, forzando un poco el triple cuando quedaba un minuto y una canasta de dos que ponía también por delante y fueron tres consecutivas de triple? ¿Es posible que se haya precipitado un poco? Bueno, visto el resultado, se podría decir que sí, ¿no? Sería lo... pero yo creo que no, porque seguro que también te vienen a la mente pues las canastas que metemos contra Manresa, ¿no? En la prórroga. Yo creo que más difíciles que estas. Cuando tú generas una opción tan clara como son los tres triples que tenemos, porque son francos, es decir, estás solo con los pies mirando al aro, no puedes renunciar a ella. Yo creo que es un error. Y bueno, pues no lo metiste, pues claro, ahora, visto el resultado, puedes decir sí, pero a la vez, si lo hubiéramos metido, anotado, pues sería todo lo contrario. Pues son canastas de altísimo porcentaje, es complicado después, a lo mejor, sobre todo porque eran acciones de rebote de ataque, que son 14 segundos. A lo mejor es difícil encontrar una mejor ventaja que esa, ¿no? Yo creo que no. Y si nos viéramos en la misma situación, creo que deberíamos volver a tirarlas. ¿Estamos ante el peor Zaragoza de los últimos años o la clasificación no se ajusta a la realidad? Bueno, lógicamente, como para todos, los resultados están ahí, ¿no? Y eso es lo que luego marca la comparativa con otros años. Yo no soy nada partidario
de esto, porque ni los equipos son los mismos, ni los rivales son los mismos, ni las ligas son las mismas. Entonces, hacer ese tipo de valoraciones se quedan en la anécdota, ¿no? Yo con el Zaragoza que me quedo es el Zaragoza que ha ido pues 30 y pico minutos por delante en Sevilla, que pudieron haberse llevado el partido perfectamente, no lo hicieron, pero eso no quiere decir que sea un equipo que no tenga opciones de victoria, ni mucho menos, van a seguir peleando como todos, y es un equipo que tiene muchísimo potencial, porque si revisas la nómina de jugadores que tienen, jugadores de muchísima calidad, los nacionales, los extranjeros, las nuevas incorporaciones, son jugadores con una experiencia y una calidad tremenda, y eso es al final lo que hace a los equipos, no lo que hayan hecho en el pasado, ¿no?, sino la realidad en la que están ahora. ¿Media plantilla la conoces bien? ¿Sabes qué puede dar de sí? Bueno, conozco alguno porque he tenido la fortuna de entrenarlos. Y a los demás, pues son jugadores súper contrastados, y todos con experiencia, o casi todos, ¿no?, con mucha experiencia en la Liga Endesa. Es un equipo con mucha calidad, como creo que son todos los equipos de la Liga, eso es así. ¿En qué punto se le puede dominar? ¿En qué aspectos podemos sacar ventaja para dar una posibilidad? Bueno, nada diferente a cualquier otro partido. Al final se trata de intentar explotar tus virtudes, en lo que tú eres bueno, e intentar sacar de ahí lo mejor que puedas, hacer una buena lectura de su defensa, controlar el rebote defensivo, que donde lo estamos haciendo muy bien a lo largo de todo el año, pero sin embargo, en acciones claves como fue el partido de Lugo o el partido de Fuenlabrada, nos hizo mucho daño ese rebote de ataque, ¿no?, en el último cuarto, por ejemplo, en ambos partidos. Entonces, estas cosas que son básicas, el rebote, la transición defensiva, el uno contra uno, al final van a seguir siendo básicas, ¿no? Entonces, por ahí es donde tenemos que estar mejor, corregir esos defectos y, por supuesto, explotar nuestras virtudes. Pero por eso te digo que nada muy diferente a cualquier otro partido. El otro día, por ejemplo, ganó en casi todos los aspectos al Fuenlabrada, excepto que el rebote ofensivo. ¿Cuál es la clave? Bueno, pues. Claro. Un partido que se define por una canasta, por un punto. La cantidad de detalles que podíamos, a los que podíamos acudir para explicar por qué ganas o por qué pierdes es enorme, ¿no? Porque va desde ese tiro solo que no metes, cuando es un tiro de alto porcentaje, ese rebote que pierdes, esa acción en la que tienes defendido un jugador mucho más pequeño que tú y bajas la mano y das dos tiros libres cuando ya lo tienes defendido. Entonces cada detalle va sumando, ¿no?, y es definitivo. Pero sí es cierto que en el rebote de ataque nos hicieron mucho daño, nos hicieron daño en la transición. Y en algo que habíamos sido muy buenos en los últimos partidos, como son las pérdidas, en lo que estamos siendo muy buenos todo el año, pues en la primera parte, si no me equivoco, llevamos 10 pérdidas y, por ejemplo, en el partido contra Manresa, en 45 minutos, contra un equipo que es súper, súper agresivo defensivamente, hicimos 9 pérdidas en todo el partido, en 45 minutos. Es algo que corregimos en la segunda parte, donde solo tuvimos 4 pérdidas y, bueno, lógicamente con el acierto nos permitió recuperar pues una diferencia de 20 puntos, ¿no?, que es muy complicado de hacer. Pero volviendo a la pregunta, sin duda tenemos que ser muy buenos en el rebote defensivo, porque de nada vale que hagas un gran trabajo y al final, bueno, pues le concedas una segunda opción, que normalmente suelen ser opciones en las que todos los equipos te hacen mucho daño, ¿no? Opciones cerca del aro o triples, porque los defensores están fuera del lugar. ¿Por qué esa desconexión mucho de los dos primeros cuartos al tercer cuarto? O sea, sí. 50 puntos en la primera parte, sí. Y 31 en el tercer cuarto. Sí, yo creo que no es desconexión, porque si analizas el partido es muy sencillo. La diferencia, quiero decir. Sí tenemos un inicio horrible, con 3 pérdidas prácticamente seguidas, ¿no? Pero a partir de ahí, contra la misma defensa que nos hizo Fuenlabrada en los dos primeros cuartos, en los siguientes, la única diferencia es el acierto. La única. Es decir, todo lo que tiramos solos en el segundo cuarto se fue al limbo, y todo lo que tiramos en el tercer cuarto fue para adentro.
la misma defensa, las mismas lecturas, lo único que cambia es el acierto. Yo creo que no debería ser tan exagerado en el segundo cuarto, ni tan exagerado en el tercero, porque me parece que metemos 6 o 7 triples, ¿no? en este cuarto, pero es exactamente lo mismo, o sea, lo mismo, no es una desconexión, es cuestión de acierto, porque en la cabeza muchos triples francos que hacemos no los anotas, y lo que trae eso además, que es lo que os digo siempre, es que el equipo contrario puede correr porque sale del rebote, un rebote largo, etcétera, etcétera. Cuando tú anotas hay que sacar de fondo, por lo tanto ya se juega en media pista, ya no juegan al contraataque, etcétera, etcétera. Pero el análisis, en otros partidos quizás haya, pues otros aspectos en los que pone el foco, pero en este, o sea, no hay duda, ¿no? Cuando lo hemos visto a posteriori, pues la única diferencia es que éramos capaces de generar esas acciones de tiro que os vendrán a la cabeza igual que a mí, muchos tiros francos que no metemos. Y en cambio en el tercer cuarto sí lo hacemos. No eres amigo tampoco de hacer cuentas, ¿no? Pero ¿cuántas victorias crees que son necesarias? Sobre todo teniendo en cuenta que este miércoles pues podría darte una salvación con menos victorias de las temporadas. Pues tú lo dices, que no es que no sea amigo, es que no es un tema, es que no me aporta nada hacer esa reflexión de, bueno, vamos a ver, yo siempre pienso el inmediato, es decir, y soy pesado en esto, pero de verdad, es en lo que creo a pies juntillas. O sea, yo lo que tengo que hacer es entrar bien hoy, cuando acabe esta rueda de prensa, lo mejor posible, preparar al equipo para la competición de mañana. Pensar en si ganamos, si no ganamos, no, simplemente sería una reflexión, permíteme la expresión, de cafetería que no hago porque realmente no me vale para nada, ¿no? Nosotros estamos pensando en qué podemos hacer o qué debemos hacer para ganar mañana, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada más, porque son cuentas que ni dependen de ti, ni repito, es que no aportan nada. Yo soy partidario de jugar cada día. Lógicamente miro los resultados de los rivales cada día, igual que los míos, no te voy a mentir, pero nada más. El Málaga y el Unicaja estaban en paquete del pelotón de estos de candidatos, en una semana se fue. Del Burgos también se dijo lo mismo, que sale, pero no sale. ¿Crees que puede ser candidato hasta el final? Bueno, no sé, de Burgos si quieres te hablo a partir del jueves. Nosotros ahora estamos totalmente centrados en el Zaragoza, que es lo único que nos importa, y además es eso, opinar de lo que ocurre en casa ajena, ¿no? De lo que puede ocurrir o dejar de ocurrir, es que es lo mismo, ni depende de mí, se me escapa totalmente, y eso es una reflexión que tienen que hacer otros, y entonces yo bastante tengo con pensar en Obrador y en el partido de mañana contra casa de Monzaragoza. De estos tres partidos, de estos tres rivales, ¿es ganable alguno de ellos? ¿Tú preferías ganar alguno de ellos en particular o afrontar los tres que te da igual ganar en Burgos o Zaragoza con tal de ganar? Otra reflexión que no hago, yo quiero ganar el siguiente, ¿no? Y siempre creo que podemos hacerlo. La verdad es que siempre tengo la sensación de que si hacemos las cosas bien lo podemos conseguir, ¿no? Partido de Fuenlabrada se ha quedado como se ha quedado, y ahora tenemos otro por delante que es Zaragoza. Y por supuesto que pienso que lo podemos ganar, y es lo que voy a intentar hacer, ¿no? Preparar al equipo para obtener esa victoria. ¿Más preguntas? Que necesitamos rueda de prensa. Gracias.